Suerte es cuando la oportunidad se reúne con la preparación. Séneca. Hola, yo soy Liliana Haro y nuevamente te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te platicaré sobre 5 sencillos pasos para atraer la buena suerte en tu vida. ¿Me acompañas? Así que de acuerdo con lo que me platicaste, el día de ayer fue un gran día. El tráfico matutino no se sintió tan pesado. En la oficina todos reconocieron tu capacidad. De hecho, todo el día acudieron a ti con confianza a pedirte consejo o una opinión. Y naturalmente tú tomaste las decisiones correctas en el momento correcto. También parece que ayer amaneciste guapo y carismático, porque cada persona que veías en la calle o en el trabajo te sonreía y hasta te coqueteó. Es más, hasta tu crush de la universidad te escribió después de 26 años. O sea, eso es buena suerte. Después de correr 30 minutos escuchando a Metallica a todo volumen, sentiste como que el mundo no podía contra ti. Pero hoy todo te salió mal. No dormiste bien, tuviste una discusión con el policía de la zona cuando intentabas dejar a tu hijita de 7 años frente a la entrada de la escuela, golpeaste tu auto al tratar de estacionarlo al llegar a la oficina, no supiste qué contestarle al director general durante la junta semanal y después descubriste a tus compañeros murmurando a tus espaldas. Te sentiste desesperado por llegar a casa y cuando finalmente lo lograste, discutiste con tu pareja porque se te olvidó comprar la leche otra vez. Es casi como si el universo entero hubiera conspirado en tu contra. Te sientes completamente abatido. Algunos dirían que estás casi en depresión. Ayer la suerte te sonreía y hoy te dio la espalda. A lo mejor tiraste la sal y no te diste cuenta. ¿Realmente es cuestión de suerte o será que tu cerebro está trabajando bajo condiciones extremas? Vamos a platicar sobre esto. A continuación te voy a dar 5 reglas básicas para atraer la buena suerte a través de tu cerebro. Regla número 1. Sueño. Los efectos más frecuentes de la falta de sueño incluyen la reducción de tu nivel de atención, tu tiempo de reacción y cambios de conducta. En 2010, un estudio demostró que la falta de sueño también puede alterar tu procesamiento de las emociones, induciéndote a responder sin control. Por ejemplo, mostrando una menor tolerancia a la frustración o afectando tu proceso de toma de decisiones. ¿Te acuerdas de la discusión con el policía cerca de la escuela de tu hija o del momento en que no pudiste contestarle al director general? La falta de sueño podría tener algo que ver con esa discusión o con no poderle contestar al director. Pensemos sobre eso. Regla número 2. Agua. La deshidratación se presenta cuando no bebes la suficiente cantidad de agua o pierdes demasiada de acuerdo con los procesos biológicos de tu cuerpo. Se ha demostrado que un nivel leve de deshidratación afecta el estado de ánimo de las personas y sus funciones cognitivas, como son la atención, la memoria, la orientación y el lenguaje. Por ejemplo, un estudio publicado en 2006 reportó un incremento en el número de errores al conducir. También se observó una disminución de la concentración y del estado de alerta. ¿Encuentras alguna relación entre este punto y el golpe que le diste al auto en la mañana en el estacionamiento de la oficina? Deberíamos de pensar sobre eso también. Regla número 3. Alimentación. Lo que comes cada día afecta el número y tipo de bacterias residentes en tu tracto intestinal, en especial las grasas y los azúcares. Varios estudios han demostrado que la composición de las bacterias residentes en el sistema digestivo puede influir en el funcionamiento del cerebro, especialmente las funciones cognitivas y en el comportamiento de las personas. Las funciones cognitivas se relacionan con tu aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje que tienes tanto a largo como a corto plazo. Hace varios años se creía que la cognición estaba regulada exclusivamente por el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. Pero estudios recientes han determinado que otros sistemas, como el inmunitario y la flora intestinal, pueden estar también relacionados con la cognición. En especial podrían ser factores en el caso de enfermedades inflamatorias del intestino, el síndrome del intestino irritable, la diabetes de tipo 1,
la obesidad y la depresión mayor. Por ejemplo, el consumo en exceso de grasas puede reducir la diversidad de la flora intestinal, lo que podría estar limitando tu capacidad de aprendizaje e incrementar tus niveles de ansiedad. Además, la flora intestinal tiene una relación directa con los neurotransmisores, dopamina, serotonina y GABA, quienes tienen propiedades antidepresivas. ¿Te acuerdas de la sensación de abatimiento o depresión al final del día? ¿Recuerdas si comiste donas o pastel o otro tipo de dulces azúcares durante el día? Tu estado anímico podría estar relacionado con tu alimentación. Regla número 4. Oxígeno. La práctica de ejercicio aeróbico, como correr, caminar, nadar y montar en bicicleta, y los beneficios que este ejercicio produce en las funciones cognitivas, han sido ampliamente estudiados. Por ejemplo, en una revisión de 29 estudios científicos hechos entre 1966 y 2009, se concluyó que aquellos individuos que habían practicado ejercicio aeróbico presentaron modestas mejoras en su nivel de atención, memoria, la velocidad de procesamiento de información y funciones ejecutivas. Algunas de las funciones ejecutivas son el razonamiento, la planeación, organización y fijación de metas. ¿Te acuerdas que se te olvidó comprar la leche hoy? ¿Has notado alguna otra área en donde se te estén olvidando las cosas? ¿Y podrías encontrar alguna relación entre estos dos aspectos? Regla número 5. Simplificación. Nuestro cerebro aprende, piensa, recuerda, resuelve problemas y toma decisiones complejas todo el tiempo, además de que mantiene el funcionamiento de todo nuestro organismo coordinado. Para que lo pueda hacer de la mejor manera, necesita vivir simplificadamente. La simplificación para el cerebro consiste en reducir el número de elecciones que tiene que hacer a cada minuto, pues de esa forma reduce el consumo de energía. En el cerebro, el consumo de energía es enorme, es alrededor del 20% del total de energía de todo el organismo. La reducción de elecciones tú la puedes lograr mediante rutinas simples. Por ejemplo, puedes reducir el número de elecciones sobre qué comer en la mañana o en la noche, o puedes establecer categorías, ya que así es como funciona nuestro cerebro, mediante categorías. Puedes categorizar tus correos electrónicos por tema, cliente o año, o puedes categorizar la forma en que acomodas tu ropa o tus herramientas de trabajo, de tal forma que tu cerebro no tenga que invertir energía en decidir en dónde está lo que busca. En videos futuros vamos a platicar sobre cada una de estas reglas a profundidad, pero por ahora ya tienes la información suficiente para atraer un día de buena suerte. Ahora, antes de que terminemos, quiero darte otro tip para traer buena suerte. Durante una semana, lleva un diario en el que anotes el número de horas que duermes actualmente, lo que comes, la cantidad de ejercicio aeróbico que haces y el nivel de orden o desorden en el que vives. También anota cómo te sientes emocionalmente, el número de olvidos que tuviste durante el día y la forma en que reaccionas o te comunicas con las personas que te rodean. Al terminar esa primera semana, trata de implementar algunas de las reglas que acabamos de platicar. Por ejemplo, duerme un par más de horas, bebe un poco más de agua, deja de comer azúcar durante toda la semana y organiza tu escritorio o los archivos de tu computadora. En tu diario, anota qué cambios hiciste y en qué días los hiciste. También anota qué cambios percibiste durante el día. Anota nuevamente cómo te sientes emocionalmente. Si mejora tu memoria y tu atención, si bajaron tus niveles de ansiedad y cómo te relacionaste esta vez con tus familiares, con tus amigos o compañeros de trabajo. Trata de mantener la práctica durante al menos una semana completa. Al terminar las dos semanas, compara los resultados y platícame cómo te fue en la sección de comentarios que está abajo. Espero que estas 5 reglas para traer la buena suerte o cuidar de tu cerebro y bienestar te sean de ayuda. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en especial, por favor deja tu sugerencia también en la sección de comentarios que aparece abajo. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que la plataforma te notifique cada vez que suba un nuevo video. Te mando un fuerte abrazo.